estudiantes, yo soy Marisol y en este video de Pasos por Ingeniería vamos a convertir un número de octal a hexadecimal, así que sin más, comencemos con el video. <laughs> octal a hexadecimal. Recuerden que este video pertenece a esta lista de reproducción que si no han visto se las dejo aquí en un link y también en la caja de descripción abajo para que vayan a ver todos estos videos, porque vamos a necesitar muchos de los conocimientos que ya vimos en los videos pasados de la lista de reproducción. Para convertir entre base octal y base hexadecimal o base 16 se emplea el sistema binario, considerando lo siguiente: Primero, que tres dígitos binarios representan un dígito octal, como lo hemos visto en los videos pasados. Y la segunda es que cuatro dígitos binarios representan un dígito octal hexadecimal porque vamos a emplear al sistema binario como herramienta para convertir de octal a hexadecimal y es por eso que es importante recordar esto de los videos pasados y este es el primer método de octal a hexadecimal que vamos a ver para este caso en específico de convertir de octal a hexadecimal primero debemos convertir el número octal a binario y una vez convertido en binario este número binario lo vamos a convertir en hexadecimal entonces, paso número uno, convertir de octal a binario. Y el segundo paso será convertir de binario nuestro número a hexadecimal. Y así vamos a lograr tener un número octal a hexadecimal. Para ello, vamos a recordar cómo se construye la tabla de equivalencia de binario a hexadecimal y de binario a octal. Primero tenemos lo siguiente: de este lado, en esta columna, vamos a tener los números en binarios que representan a los números o dígitos hexadecimales. Recordando que cuatro dígitos binarios, como lo son estos cuatro dígitos, representa un dígito en hexadecimal cuáles son los números o elementos posibles del sistema numérico hexadecimal van desde el 0 hasta el 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. A partir del 9 tenemos las letras mayúsculas comenzando desde la A hasta la F, es decir, A, B, C, D, E y F. Y estos son todos los valores del sistema numérico hexadecimal posibles. Y aquí ya rápidamente tenemos su equivalencia de cada uno de estos valores hexadecimales en binario de 4 dígitos. Pero si ustedes se preguntan cómo construyo yo esta tabla de equivalencia, pues es muy sencillo. Lo primero es que deben saber que vamos a tener 16 números binarios por los 16 elementos hexadecimales. Y los cuento: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 y 16 elementos. Después de eso, hay muchas maneras de realizar todas las combinaciones posibles con ceros y unos de cuatro dígitos, pero aquí les voy a dejar una manera fácil de construir esta tabla. Lo primero que tienen que saber es que siempre vamos a comenzar con el 0. Y la primera columna de los binarios vamos a intercalar un 0 y un 1. De esta manera: un 0, un 1, 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 un 0. 0, 1, 1 y por último un 0 y un 1. En la segunda columna no vamos a tener un 0 y un 1, sino dos 0s, dos 1s, dos 0s, dos 1s, dos 0s, dos 1s, dos 0s, dos 1s. Y en la tercera columna no vamos a tener un 0 y un 1, ni tampoco dos 0s y dos 1s. Vamos a tener cuatro 0s, cuatro 1s, cuatro 0s y cuatro 1s. Y así tenemos la tercera columna. Y por último, la cuarta columna. No Va a estar dado por un 0 y un 1, tampoco dos ceros, dos unos, ni tampoco cuatro ceros cuatro unos, sino ocho ceros, que serían estos ocho ceros, y después ocho unos, que serían estos ocho unos. Comenzando desde el cero intercambiando ceros y unos, ocho ceros, ocho unos, cuatro ceros, cuatro unos, dos ceros, dos unos y un 0 y un 1. Y así de fácil construimos en orden las combinaciones posibles de binarios con cuatro dígitos. Y algo similar sucede con la tabla de equivalencia de binario a octal. Recordando que un dígito octal se representa con tres dígitos binarios. En binario solo podemos tener ceros y o unos. Entonces aquí ya no son cuatro dígitos, sino tres dígitos. ¿Cuáles son los números octales? Comienzan desde el 0 y llegamos hasta el 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y la tabla de equivalencia es exactamente lo mismo como si solo hiciéramos esta parte. De hecho, podrían copiar estos números que son exactamente los mismos que tenemos de este lado, pero si no, nuevamente se puede construir bajo el mismo método. La primera columna va a ser comenzando desde el 0 intercalar un 0 un, 1, un 0, un 1, un 0, un 1, un 0, un 1, un 0 y un 1, en la segunda columna comenzando desde 0, dos ceros, dos unos, dos ceros, dos unos y la tercera columna serían cuatro ceros, cuatro unos y así es como encontramos su equivalencia de binario a octal. Aquí se dice sistema numérico octal o sistema numérico base 8 porque hay 8 elementos en este sistema numérico y los cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. No incluyen al número 8, pero se dice que es base 8 porque tiene 8 elementos desde el 0 hasta el 7. Si ustedes tienen un número octal que incluye el 8, entonces no se trata de un número octal porque un número octal no tiene o no puede existir en él un número 8. Dicha toda esta explicación... Ahora sí, pasemos a realizar la conversión. Como lo vimos, el número octal a convertir a hexadecimal va a ser el 2566 6, que se encuentra en base 8. Y como lo dije al inicio, primero vamos a convertir este sistema numérico octal a binario y después que obtengamos el binario lo vamos a convertir en hexadecimal. Y ustedes si se preguntan qué significa este subíndice 8, lo único que nos indica este subíndice 8 es que lo que se encuentre dentro de estos paréntesis será un número en base 8 o lo que es lo mismo, un número octal. De igual manera, este subíndice 2 que tenemos aquí, lo único que nos indica es que el número dentro de estos paréntesis va a estar en base 2 o lo que es lo mismo, en binario. Entonces, aquí hay que recordar los videos anteriores de conversión de octal a binario. Y aquí les dejo uno de los videos donde convertimos de octal a binario por si necesitan reforzarlo. Pero es fácil el procedimiento y lo vamos a hacer a continuación. Tenemos que tomar cada uno de estos dígitos y compararlo con la tabla de octal a binario, es decir, de esta manera, comenzando desde el 6. El 6 octal es equivalente a 110 en binario, así que aquí vamos a escribir 110. El número 6 en octal es equivalente a 110 en binario, así que aquí escribimos 110. El número 5, octal, es equivalente a 101 en binario, así que escribimos aquí 101. El número 2, octal, es equivalente en binario a 010, así que aquí escribimos 010. Y ya tenemos nuestro número octal en binario. ¿Cuál es este número? Pues escribir todos estos valores de abajo hacia arriba en esta posición comenzando con el 010 escribimos aquí 010 después el 101, escribimos 101, después el 110, 110, y por último el 110, 110. Y así de fácil convertimos nuestro número octal a binario. Una vez que lo tenemos en binario, ahora vamos a tomar todo este valor, que es este que tenemos aquí, tal cual, solo que un poquito más separado, para fines técnicos de la conversión, y lo vamos a convertir a hexadecimal. Nuevamente repito, este subíndice 2 lo único que indica es que el número que está entre paréntesis se encuentra en base 2, o lo que es lo mismo que se trata de un número binario. Y este subíndice 16 lo único que nos indica es que el número que escribamos dentro de estos paréntesis está en base 16, o lo que es lo mismo, el número que escribamos aquí se tratará de un número hexadecimal. Ahora, en esta tarjeta les dejo el primer video donde convertimos un número binario a hexadecimal porque vamos a realizar esta conversión pero un poquito más rápido. Y si ustedes quieren ejercitar cómo convertir de binario hexadecimal, vayan a ver este video que también pertenece a la lista de reproducción. Retomando de esos videos, lo que tenemos que hacer es tomar en consideración esta segunda regla, que cuatro dígitos binarios representan un dígito hexadecimal. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es agrupar en grupos de cuatro a todos los elementos de nuestro número binario para después compararlos con la tabla de comparación. De binarios con hexadecimales. Y estas agrupaciones de cuatro dígitos se tienen que hacer de derecha a izquierda. De esta manera. Este sería nuestra primera agrupación de cuatro dígitos. Después tenemos estos cuatro dígitos. Y por último tendríamos estos cuatro dígitos. Y después de agrupar estos valores, tenemos que comparar los binarios a que equivalen en hexadecimales. De esta manera. Nuestra primera agrupación de cuatro dígitos es 0110. Vamos a encontrar esta combinación en la tabla de equivalencia de binario a hexadecimal. Y lo tenemos aquí: 0110, a que es equivalente en hexadecimal, a 6. Así que escribimos 6 abajo. Nuestra siguiente agrupación de cuatro dígitos es 0111. 1, 1. Buscamos esta combinación y la encontramos aquí 0111, 1, 1, que es equivalente a 7 en hexadecimal. Y por último, tenemos la agrupación 0101. 0, 1. Y esta combinación la encontramos aquí: 0101 0, 1, es equivalente a 5 en hexadecimal. Y así de fácil convertimos un número binario a hexadecimal. ¿Cuál es este número? Número hexadecimal 576. 576 hexadecimal es equivalente a 2566 6 en octal. Y así de fácil es como convertimos un número octal a hexadecimal, empleando nuestro conocimiento de los números binarios con sus tablas de equivalencia. Ahora, ustedes se preguntarán qué pasa si no puedo agrupar cuatro dígitos de mi valor resultante binario, es decir, que solo me queden tres dígitos o dos dígitos o un dígito lo que ustedes necesitan hacer es rellenar con ceros para agrupar los valores en grupos de 4 pero si ustedes quieren ver estos casos en video continúen viendo la lista de reproducción porque en el siguiente video vamos a ver un caso donde no puedo agrupar los números binarios en bloques de 4 porque me faltan valores así que continúen viendo la lista de reproducción espero les haya gustado y servido mucho este video si fue así no se olviden de dejar sus likes que me ayudan muchísimo con eso y también suscribirse al canal en el botón rojo. Muchas gracias por ver el video y yo les veo en un siguiente video. Bye.